se reafirma la preocupación que la ciudadanía tendrá que ir observando en el día a día de las actuaciones de este gobierno, que lo que van es camino a instalar una verdadera tiranía. No solo se trata entonces de obstruir lo que son las investigaciones en lo que respecta a la enorme corrupción que hay en este gobierno, sino que también es una afrenta directa a la forma de vida democrática. Es decir, que se llegue a instrumentalizar, a desnaturalizar al cuerpo militar, a la Fuerza Armada, que ha ocurrido, y también a la Policía Nacional Civil, es el último paso para la instalación de la tiranía. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses o qué se podría esperar para los próximos meses, dado que hemos visto que prácticamente el 9 de febrero fue el inicio de todo este proceso de laceración, dicen muchos, de la institucionalidad en el país? La Asamblea Legislativa, como un órgano de contrapeso, al menos algunos diputados, algunos partidos políticos, estamos haciendo lo propio. Esta es una tarea de todos. Esa es una tarea tuya, ciudadano, madre de familia, padre de familia, hermano, hijo, todos, abuelos, todos tenemos que salir e interactuar en la defensa de los intereses de la República, del futuro de nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestra cultura, nuestras creencias y nuestra forma de vida. Es todo esto lo que está en riesgo hoy día. Esto ha sido realmente la ruptura de los últimos hilos de defensa de la institucionalidad democrática del país. La Fiscalía General representa los intereses legales del Estado, de los salvadoreños, de las salvadoreñas. Ya no hay respeto a la Fiscalía General de la República, significa que no hay ningún respeto a la ley, ningún respeto a la norma básica de convivencia de los ciudadanos en nuestro país.